Bueno, sí, realmente yo creo que quiero agradecer fundamentalmente a todas las subcomisiones del club que están trabajando, proyectando ideas. Y vos viste que todos los fines de semana es algo distinto, Sí. fundamentalmente en lo social, tanto en lo deportivo como en lo cultural. Este es caso en lo social. Las madres me han propuesto hacer su día, festejar su día, si bien ya pasó, pero para el club sería el sábado siguiente. Y realmente es un evento al cual le vamos a prestar mucha atención y queremos que no solamente disfruten los socios del club, sino la comunidad en total. Entonces ahora te voy a dar con nuestra profesora, que en definitiva es quien la organizadora y Sí. quien va a poner este evento lo más alto posible. Sí, no, lo podrían invitar al presidente, ¿no? Es la idea, es la idea. Lo Es la podrían idea. invitar al Sí, es la presidente. idea, que vengan a bailar todos. Porque Claro, bueno, seguimos con muchas gracias por acompañarnos, como siempre, por estar, para convocar a todas las mamás en su día y a todas las mujeres y a las familias que quieran venir a bailar, a pasarla bien y a divertirse. La verdad que es un evento que, bueno, creció un montón, es el séptimo que hacemos. Y bueno, primero y principal, déjame agradecerle al Club Sport, bueno, a Hugo, ahora y a toda la comisión directiva y a toda la gente del club que siempre nos apoya, para realizar este evento, que la verdad que está bueno, es para pasar un día distinto, bailar, va a haber sorteos, tenemos la conducción de Carlitos Bedini, a quien también le agradecemos mucho, que nos ayuda, y bueno, para pasarla bien y divertirse. bueno, esto va a ser este sábado que, como siempre, cuando hablemos y te vean, ya todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero Sí, es este sábado próximo, el 22, a las 3 de la tarde. Se suspende por lluvia, pues como lo vamos a hacer al aire libre, pero bueno, creemos que el tiempo nos va a acompañar. Gracias a Dios dan lindo, lindo día. Así que bueno, el sábado a partir de las 3 de la tarde vamos a estar acá. Queremos agradecerle mucho a Ariel Arce, que nos acompaña con todo el sonido y la musicalización. A Pablo Espeche, que también nos acompaña. Y bueno, con él hemos hecho un video del cual vos fuiste testigo también, muy lindo. Y bueno, y van a estar todas mis alumnas, todas las familias, para pasarla bien. Abrimos con dos temas, después hay intervalos, lo vamos a hacer acá adelante en el polideportivo, adelante de la pileta, hay sombra, que se traigan el mate, la reposera, y bueno, después tenemos comercios que nos donan premios para sortear en esos intervalos justamente. Y este evento se puede llevar a cabo gracias al Club Sport, que colaboró también con el primer premio, que es la bicicleta, a Coroico, a Matices, a Dona, Activ y a Cambio Positivo. Esas empresas son las que hacen posible que esto se haga, porque bueno, la verdad que se hizo algo muy grande, es muy lindo, pero bueno, cuesta, y si no tuviéramos el apoyo de las empresas y del club, no podríamos hacerlo. Así que bueno, eternamente agradecida con todos ellos, igualmente con Golo Salto, que es quien nos regala el agua para todas las que bailen y las que asistan al evento. Así que bueno, felices y esperando que llegue el sábado. bueno, ahí vamos a estar también, compartiendo con ustedes, que ya es algo que uno tradicional, por decirlo de alguna forma, que todos los años está y que comparten y que pueden venir todos con, bueno, con la familia, ¿no? Y eso es un poco también la temática del club, ¿no? Sí, un poco la idea es que, bueno, servir a la comunidad, y aprovecho también, ya que decimos esto, en los próximos días hemos integrado a un grupo de profesores de educación física que trabajan en una escuela de barrio en la cual van a traer 20 chicos para la pileta climatizada, para la enseñanza dentro de su hábitat de empezar a nadar. O sea, esa es una posibilidad también, que el club esté acorde a las necesidades de la comunidad, y eso es la función que estamos cumpliendo. Esa es la idea desde el club, poder fusionar y, bueno, y poder sociabilizar y que toda la gente venga y conozca esta maravillosa institución que es el Club Sport Salto. Y bueno, y uno pone un granito de arena también para hacer estos eventos en los cuales convocamos a toda la familia, que no se frustren si no saben bailar, porque en realidad es pasarla bien y bueno, y hacer lo que puedan. Y bueno, y de paso se llevan regalos muy lindos.